y la administración departamental seguirá inspeccionando urbanizaciones de Arauca que no estén habitadas. En la urbanización Laureles se presenta esta problemática y al parecer podrían quitar algunos apartamentos. La administración departamental, a través de la Secretaría de Planeación Departamental, seguirá en la búsqueda de apartamentos que han sido vendidos, arrendados o no los están habitando. La Secretaría de Planeación del Departamento de Arauca ya se hizo la primera visita en el sector Laureles. Allí se encontraron unos hallazgos como que algunos apartamentos están arrendados, otros no están siendo habitados por su propietario. Esto nos permite tomar acciones y ya la Secretaría de Planeación se ha encargado de impartir comunicaciones a los dueños de los predios para escuchar la respuesta a cuáles han sido los motivos por el cual no están habitando este bien inmueble que le entregó el Estado. Esperamos, una vez se surta todo el proceso, ya que quitar el inmueble no es decir voy a quitarlo, se tiene que surtir un proceso, se tiene que tener una justificación no adecuada para que la gobernación llegue a no expropiar, a quitarle el subsidio que la persona se le fue asignada. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, confirmó que se hará el mismo procedimiento en otros proyectos de vivienda. Esperamos obtener resultado con Laureles. Vamos a seguir con las demás urbanizaciones que se han entregado, como el sector Playitas en los diferentes municipios, como Villa del Castillo en Fortul. En todos los municipios vamos a llegar de manera silenciosa y no se le va a informar a nadie para poder llegar y la persona que no esté habitando, iniciar el proceso inmediatamente. Ya le contamos al Ministerio de Vivienda, nos están apoyando porque esto es lo que no deben quitarle la oportunidad. Una persona, si no está habitando el bien inmueble, es porque no tiene la necesidad. Entonces, con una sola persona que podamos nosotros castigar de esta manera, los demás van a coger y esperamos que de verdad puedan recibir subsidio personas que de verdad tengan necesidades. De otro lado, el primer mandatario de los araucanos en la asamblea aseguró que no se permitirá una invasión más en esta región del país. Estamos trabajando de la mano con los alcaldes, no vamos a permitir una invasión más en el departamento de Arauca. Esto es una decisión radical e invasión que se vaya presentando en cada municipio. Vamos a ir con el SMAT y vamos a sacar a esta población que lo han tomado de negocio en el departamento de Arauca. Yo sé que aquí, al desalojar cierta población, se va a ganar unos enemigos, pero no vamos a permitir nosotros de que mucha gente siga aprovechando esto como negocio. Por eso, mientras este gobierno esté construyendo futuro, no vamos a permitir, y si tengo que irme con el SMAT, lo voy a hacer, porque definitivamente, como autoridad departamental, no vamos a permitir de que siga presentando esta situación que nos está llevando un tema de inseguridad en el departamento. El gobernador finalizó que si le toca desplazarse con el escuadrón móvil antidisturbio SMAD de la Policía Nacional a los municipios donde se presentan estas invasiones, llegará.